El Sistema Público de Salud informó que se atendió en la última semana a 183 nicaragüenses positivos con COVID-19. De la misma forma, 128 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, hemos atendido y dado seguimiento a 3.659 personas y continuamos trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. Las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Desde el pasado mes de enero, Nicaragua reforzó los 13 puntos de acceso al país. También se realizaron masivas jornadas de visita a barrios y comunidades para compartir las medidas de prevención. En la presente semana hubo 4 fallecidos atribuibles a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento. Hasta la fecha hemos logrado la recuperación de 3.339 nicaragüenses. Seguimos trabajando en la prevención y la atención a las personas en el nombre de Dios. Les informó Óscar Morales.